El dissabte 21 de juny, el poeta llibertari Àngel Padilla va presentar a Barcelona la seva obra Camino. L'acte va tenir lloc a l'Ecocentre i va comptar amb l'acompanyament de l'activista Leonardo Anselmi. Camino es un libro de poesía libertaria en el que intento elevar un cántico, elevo un cántico de poemas que son como canciones en el que los seres humanos nos liberamos de todas las cadenas, tanto exteriores, en forma de política, en forma de legislaciones, en forma de normativas, en forma de todo lo que nos constriñe, pero nos liberamos a la par que el resto de los animales no humanos. Es decir, yo levanto un cántico de marchas por mitad de las calles en el que todos los seres humanos y los animales liberados recorren las ciudades antiguas, el viejo mundo. Es muy metafórico, es como una visión de futuro de liberaciones. De liberaciones. Yo, como poeta animalista, libero a los animales del zoo, de los mataderos, de todos los sitios donde están esclavizados y martirizados, y a la vez nos libero a nosotros, a la mujer, al hombre, a los niños, a los ancianos, de las ciudades, porque para mí el maltrato a los animales se da una parte esencial e importantísima porque el ser humano está lejos de su entorno natural. Por tanto, está como enloquecido en las ciudades. El ser humano no es lo que vino a ser cuando nació. El poeta valencià, guanyador i impulsor de diversos certàmens literaris, s'ha consolidat com a referent en poesia animalista. Fuera de eso, de esa corriente emergente, que es una vanguardia y que se está dando luz en varios congresos, como por ejemplo hace en el 2010, creo que fue, o 12, se hizo uno en Italia sobre las nuevas corrientes, y se me incluyó en la poesía animalista pues, Di Àngel Padilla. Camino, de paz, es un libro de poesía libertaria, editat de manera bilingüe, castellà-anglès, gracias a la traducción de Margarita López Moreno, publicat per Alicia Rosell Ediciones. Com tot el corpus artístic creat per Padilla, l'obra tracta de temàtica animalista. Camino ofereix una esperança al nostre món actual, a través de la visió d'un altre món possible, en el qual, metafòricament, tots els animals aconsegueixen alliberar-se i recórrer les ciutats del vell món. Es rebutgen les solucions jeràrquiques i les tiranies que esclavitzen els animals humans i els animals no humans. El poeta alça un càntic llibertari d'amor que convida a l'acció per a l'alliberament de tots els animals. Lo que es conocido popularmente son los poetas de la corriente masiva, que es de la que te iba a hablar, que más o menos hay en Europa y sobre todo en España, que son poetas sentados, poetas al lado de las instituciones, poetas que publican, que casi siempre son periodistas, publican en los periódicos importantes, por tanto, son lo que se llama lameculos, ¿no? Entonces, no hacen cosas realmente revolucionarias porque seguramente no les nace y tienen el beneplácito de las instituciones. Actualment, la crítica literària inclou a Padilla en el gènere poètic de la consciència crítica. No obstant, com a poeta revolucionari en lluita, Padilla ha fet un pas més enllà, incloent els animals no humans. Altrament, és autor de diverses obres de referència en la literatura animalista, com el poemari Antitaurí, adaptat al gènere teatral La guadanya entre les flores, la novel·la de ficció Mundo al revés, en la qual planteja un món fictici, on és l'ésser humà l'explotat per altres animals. Poetas contra toreros, Canción de hierba para el caballo ante el abismo, guanyador del primer certamen de lectures poètiques en Abastos, o Funerales del caballo, guanyadora del segon certamen de poesia joven de la Garúa. Conjuntament amb Julio Ortega Fraile de la plataforma Manos Rojas, constituïda per celebritats del món de l'art i la cultura, amb la finalitat de rebutjar tradicions com el Toro de la Vega, va publicar l'antologia Palabras para un toro sin voz, homenatge al toro víctima de la tradició de la vila castellana de Tordesillas. Durant l'acte es van llegir diferents poemes del llibre i es va cloure amb la tradicional signatura de llibres.